Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla, vaya, 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 con el club de los periodistas reventados, ¿no? Ayer esa final del Manchester City, esa consecución por fin de la Champions por parte del club Citizen, liderado obviamente por Pep Guardiola, pues ha desatado, ¿no? Ha desatado la aplicación de Emoal en masas, ¿no? Hemos visto el escozor, por eso hice ayer el vídeo que hice festejando la victoria como lo hice. Porque había que festejarla, por supuesto. Porque estos estaban ahí, al acecho, ¿no? Y si perdía nuevamente el City, evidentemente le iban a atizar por todas partes a Pep Guardiola el discursito de siempre, sin Messi, sin Xavi, sin Iniesta. Lo de siempre, engañar al analfabeto futbolístico. Pues para que este se dé cuenta de que ese estilo de juego del FC Barcelona está obsoleto y a ver si lo dejáis de practicar de una puta vez, ¿eh? Que quiero pasearme por España. ¡Ay, Dios mío! Bueno, dos nombres propios en esta, bueno, en este escozor, ¿no? En esta reventada de Pep Guardiola. Evidentemente, han sido tendencia en Twitter, han sido incluso trending topic en Twitter, Susana Wash y Juan Carlos Rivero, todos los conocéis. Susana Guas, hija del famoso periodista Tomás Guas, antibarcelonista reconocido y que comenzó su andadura en televisión precisamente en Real Madrid Televisión, de la mano del amigo Ferreras, el Ferri. Qué casualidades, ¿verdad? Qué casualidad que esta gente que se ha tenido que educar y criar futbolísticamente en la etapa de la sodomización del FC Barcelona de Pep Guardiola, pues evidentemente la tiene adentro todavía. El resquemor, el mea colonias, como le llaman vulgarmente, pues bueno, ha vertido ayer su lluvia dorada sobre todos estos haters, ¿no? Pero especialmente estos dos que he comentado, que ayer han sido tendencia en las redes sociales, bueno, sobre ellos vamos a hablar un poquito ahora y vamos a... Para poneros en situación, pues el tipo de declaraciones y manifestaciones, aunque viendo y sabiendo que ha comenzado su carrera en Real Madrid Televisión y que es hija de Tomás Guas, pues os podéis hacer una idea de por dónde van sus preferencias, ¿no? Vamos a recordar un poquito, pues, las lindezas que le dedicaba, creo que el año pasado, ¿no? En Movistar, donde trabaja en la actualidad. Guardiola, mucha flor, pero no acaba la de flor ganar de Guardiola. Pues, ¿verdad? Que viene calentita porque la temporada anterior echó al Madrid. Es verdad que el grupo del Manchester City es el más... No confundirás a Guardiola con un Ahora perdedor. Habla de grupos. No, pero en la Champions, de fracaso en fracaso sí va. No, yo no le llamo fracaso a eso, vamos. Pues si no, fracasan 25 cada temporada. Pero bueno, hombre, pues yo no soy... Te dan mucho dinero, ¿no? Y muchos jugadores, ¿no? Cada mucho dinero para conseguirlo. No, sí, pero un éxito no es, desde luego. Juega contra pobres. Sí, juega contra pobres. Algunos se atreven a decirlo, a otros no. Yo no sé por qué no se atreve la gente a decir, oye, porque te tienen vergüenza ajena y dignidad, chica. En el Manchester City. ¿Cómo se van a atrever a hacer el ridículo en la calle? Dos eliminatorias antes de la final. Pues si tienen 25 títulos, ¿qué más quieres que gane Guardiola? Es de risa. Es de risa. Y lo logra, claro. La Champions, digo. Ah, bueno, Champions, se la pedimos Ancelotti a todos. Ancelotti, que le pides la Copa del Rey. Una Champions donde fracasan al final 10 y es más. Hay gente que gana la Liga y termina echando al entrenador porque no ganaron la Champions. O sea, cuando más favoritos hay, más fracasados tendremos al final de temporada. Pero bueno, claro, el nombre de Guardiola invita vaya a tantas de Valdano, cosas. Vaya zasca. Vamos, qué grupo súper complicado el de Guardiola, ¿eh? No, lo va a pasar mal. Yo estoy con Juan. A ver, sigue, no puedes insistiendo. Establecer el nivel de un entrenador porque... Era bueno el grupo del Madrid este año, ¿eh? Ay, ya veis, ¿no? Ya veis el porqué ha sido tendencia en Twitter. Obviamente... Pues la gente no es tonta, se las guarda estas payasadas, estas bufonadas para desacreditar, desmeritar, ¿no? La labor, pues, del mejor entrenador del mundo, claramente, ¿no? 35 títulos le avalan, el único entrenador que ha conseguido dos tripletes, pero tripletes de verdad, no de esos de fantasía que promovían en ciertos periódicos este año mismamente, ¿verdad? Qué pena, de verdad, Susana Guas, pero por el amor de Dios. Bueno, es un riesgo que corre, ella lo sabe a la perfección en este
bueno, en este papel que ejerce, ¿verdad? De, bueno, de eso, desmeritar a Guardiola. Así, pues te haces un hueco en la televisión, un hueco entre los fans del Real Madrid y toda esta gente, pues, coprófaga del fútbol, que le vale ganar como sea, ¿no? Como en la etapa de Mourinho. Ese sí que era un entrenador, ¿verdad? ¿Eh? ¡Qué limpio! ¡Qué fútbol! ¡Qué maravilla! ¿Todo valores? ¿Eh? ¡Qué gran labor por el fútbol! ¡Anda, anda, Susana Guas! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo! ¡Y qué bochorno! Pero vamos con el otro, con Juan Carlos Rivero, comentarista, todos lo sabéis, de los partidos de Champions, bueno, y de la selección española, aunque creo que ya se ha retirado, al menos de la selección española. Por eso me sorprendió tanto verle ayer retransmitiendo la final de la Champions en televisión española. Todos lo conocemos de ahí, pero el otro día, investigando noticias del Barça, claro, lógicamente, ¿dónde voy a mirar las noticias? En Sport, Mundo Deportivo, bueno, Sport ya sabéis, ¿no? Prensa ibérica en la actualidad. Ahora ahí tenemos que tragarnos a Josep Pedrerol haciendo las bufonadas del chiringuito. También en el Sport, los culés nos hemos quedado sin periódicos y decíamos, madre mía, vamos a tener que conformarnos con leer las noticias del Barça, pues en Mundo Deportivo, a pesar de que sabemos que están ahí los bartorroselistas, con el amigo Marçal Lorente, Cris Cubero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¡oh sorpresa! Que me llevo el otro día, cuando me tropiezo con una columna de opinión. ¿Quién estaba? La foto pequeñita con esa cara y el nombre por debajo. ¿Quién tiene una columna de opinión en el Mundo Deportivo? ¡Sí! ¡Juan Carlos Rivero! ¡Estamos jodidos los culés! También tenemos a Juan Carlos Rivero en el Mundo Deportivo. Oficialmente, el Barça no tiene prensa. Así de triste es la situación, así de triste es la situación del FC Barcelona, que ya, no contentos con tener que aguantar todos los medios desde la caverna, también los tenemos también en la caverna catalana, en Sport y Mundo Deportivo. Josep Pedrerol en un sitio y Juan Carlos Rivero en Mundo Deportivo también, ¿no? Es un esperpento. Han logrado controlar también, sí, los medios de comunicación que se dicen ser del Barça, Sport y Mundo Deportivo. Lamentable, triste y patético. Pues Juan Carlos Rivero se hizo ayer trending topic también, ¿no? Logró ser trending topic en Twitter por manifestaciones tan célebres, ¿no? Además de una narración vomitiva y, como nos tiene acostumbrados, aletargadora, ¿no? De estas que te dan sueño. El mejor somnífero posible. Cualquiera que tenga problemas para dormir ya sabe lo que hacer: poner un partido retransmitido por Juan Carlos Rivero, preferentemente si el entrenador que dirige alguno de los equipos está o ha estado relacionado con el estilo de juego del FC Barcelona, en especial Pep Guardiola y Luis Enrique. Pues eso es una siesta plácida garantizada. Ayer, antes de comenzar el encuentro, su pronóstico: victoria del Inter en la prórroga en el minuto 119. Toda una declaración de intenciones. Y al comienzo del encuentro, bueno, pues empieza, ¿no? En los primeros minutos con su repaso de los, entre comillas, fracasos del City de Pep Guardiola y en el Bayern de Múnich también, ¿no? Todo ese repertorio para ver si cala, ¿no?, en algún imbécil. Que es de lo que se trata al final, ¿verdad, Juan Carlitos? ¡Ay, Rivero, Rivero! ¡Cómo te quiero, Rivero! ¡Cómo te quiero! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Su frase más célebre pronunciada durante este encuentro fue al final, cuando el Manchester City iba ganando, ¿eh? Y fruto quizás de su propia impotencia, viendo que el Inter no era capaz, sobre todo cuando falló la de Lukaku ahí, que casi le da un infarto, ¿eh? Pues veía como el City comenzaba a tocar, el Inter no era capaz de robarla y soltó la célebre frase: Pep Guardiola ha aprendido muchos estilos, entre otros el de aprender a perder tiempo. ¡Ay, Rivero, Rivero, qué escozor! ¡Qué escozor! ¡Qué vergüenza de narración! ¡Qué vergüenza de narración! El personaje comiéndose a la persona, comiéndose al periodista y haciendo el más absoluto de los ridículos. De los ridículos. Hay que tragar, hay que joderse por bocazas, por hacer el payaso, por hacer el cantamañanas, por decir lo contrario a lo que piensas simple y llanamente. Porque ese señor,
era el líder del Fútbol Club Barcelona y tanto, tanto daño ha hecho al Real Madrid. Ni más ni menos. Esto es el motivo seguro, por el que yo seguro por lo menos, de que Juan Carlos Rivero hace lo que hace. Lamentable y bochornoso, pero lo que quiero que no os olvidéis. ¡Está en Mundo Deportivo! Está en Mundo Deportivo. Ahí tenéis una captura de su columna de opinión que dejo en una de las imágenes del vídeo. Bochornoso, bochornoso, pero ayer recibieron su zasca. Más que merecido, por supuesto. Y por ello fueron tendencia en las redes sociales. ¡A tomar por el culo, hombre! ¡A tomar por el culo! Bien merecido que se lo tienen, por supuesto. Se han ganado con creces a lo largo del tiempo que la gente se la tenga guardada y les recuerden que han hecho el absoluto de los ridículos. Nada más, dejadme en la caja de comentarios qué os pareció, ¿no?, la narración de ayer en Televisión Española, que me imagino que lo visteis por ahí la mayoría, por lo menos en España, de Juan Carlos Rivero. Y qué opináis también, ¿no?, de Susana Guas, de por qué fue tendencia en las redes sociales, en Twitter especialmente, llegando a ser trending topic. Dejádmelo todo ahí en la caja de comentarios porque estoy ansioso por leeros y contestaros. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!